Hola mis chicas, ¿cómo están? Bueno, el día 2, este es el día, bueno, al siguiente día de la revelación. Aquí por aquí nos estamos arreglando porque nos vemos a... Ya, ahora sí, ya sabemos, ya vimos toda la cosa por acá, así que ya sabemos que es el bebé, entonces vamos a ver qué cositas vamos a comprar. Ahorita me voy a arreglar un poco el cabello, la cara, todo eso. Estoy utilizando este que es un suero, un serum de vitamina C, buenísimo. Y no me puede faltar un protector solar, desodorante. Este desodorante me gusta como huele, pero te deja las axilas súper blancas, lo malo. Pero está bien. Bueno, realmente fue... ¡Ay, no! Ya vieron el video, fue una sorpresota lo del bebé. Yo, para serles honesta, yo pensé que era mujer. Sentía como que, bueno, tuve dos sueños. En el primer sueño, mi primer sueño fue un niño. El segundo sueño fue una niña. Entonces, como que yo decía, va a ser una niña, va a ser una niña. El único que sabía era Mateo, que es mi hijo, el mayor. Entonces, yo dije, pues sí, va a ser una niña. Yo sentía y pues la expresión de mi niño, yo pensé que iba a ser niña, porque pues él no se veía tan contento. Porque yo sabía que él quería que sea un niño. Entonces, cuando ya le entregaron el papelito, porque lo mío fue hecho con examen de sangre, no fue con ultrasonido, sino con un examen de sangre. Entonces, él fue el que supo primero. Y cuando ya yo lo miré, como que su cara no fue la que yo pensé que, pues, ustedes saben que iba a ser, ¿verdad? Como que de emoción o algo así. Pero bueno, fue súper, ocultó muy bien el secreto, porque pues como les digo, ¿no? Uno no, o sea, ni siquiera se sospechó de nada. Entonces, no me lo esperaba. La verdad que yo no me lo esperaba para nada. Pero yo sentía que podía ser una niña. Pero yo quería un niño, porque siento que siempre entre hombres se van a llevar mejor. No sé ustedes qué opinen, ¿verdad? Pero yo siempre pienso que aunque sea la edad que sea, un hermano siempre va a compaginar más con un hermano que con un hermano. O sea, como para más conversaciones. Bueno, no sé, tal. También en mi caso es un poquito diferente, porque yo con mi hermano me llevo súper bien. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Pero bueno, así fue las cosas. Fue como sucedieron. No se asombren, yo me rizo las pestañas con una tapa. No sé quién más es de team de la cuchara o la tapa. No me gusta rizarme las pestañas con nada más. Siento que me parte las pestañas. Pero bueno, entonces sí, eso fue un show. La pasamos súper bien. En mi Instagram están las personas que me ayudaron con la decoración y con los bocaditos. No pedí tantos bocaditos porque nosotros íbamos a hacer un asado, una parrillada, entonces yo no necesitaba tantos bocaditos. Más bien fueron solamente como por la decoración. De hecho, yo ni siquiera tuve pastel, porque en muchas ocasiones hay mucha gente que también hace pasteles. Yo no puse pastel o torta, no sé. Entonces, no, yo la verdad súper... Yo estoy todavía, segundo día, y todavía yo sigo en shock. Shock porque, o sea, cuando salió azul yo no podía creer. Ahí ustedes me dejan en los comentarios, porque muchas me decían, es niña. Nadie me dijo que era un niño. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, no me acuerdo la verdad. Pero muchas
La gran mayoría que yo recuerde es, todas eran mujer, 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 mujer. Todas fueron team mujer, todas. Entonces, pues, nada, las que estaban apuntándole a la niña, pues no. No fue, todo el mundo pues me dice que de atrás no se me ve embarazada, que la barriga y todo eso. Entonces, pues sí, para que usted vea que pues a veces las cosas no son como parecen. Pero en agosto tengo mi otro ultrasonido, el ultrasonido que es más largo, donde te ven muchas cosas. Entonces, del bebé, entonces ahí vamos, también quiero la, porque yo me hice, como les dije, la prueba de sangre. Y en esa prueba de sangre es supuestamente 99.9% efectiva. Pero pues lo vamos, ya lo vamos a ratificar en el otro ultrasonido que me voy a hacer. Pero yo, igual, como les dije, ya yo 100% que sí creo en eso, porque mi amiga se hizo y le salió que era niña, y pues nació niña, y luego ya creo que le dieron en el ultrasonido, bueno, en fin. Así que ya voy a comprar ropa de niño, y eso, pues no tengo nada. Imagínense, yo guardando la ropa de 18 años de mi otro hijo. Así que pues bueno, me voy a arreglar y nos vamos a comprar ropita.